con Mon Laferte. Con Mon Laferte. Que durante mucho tiempo dijo que no quería vincularse con el tema de la maternidad. Y hoy la maternidad la hace llorar. La volvió loca, claro. Ay, durante mucho tiempo, la maternidad no fue del interés de la chilena Mon Laferte, quien en agosto de 2021 sorprendió a sus fans al compartir que después de un largo proceso se encontraba embarazada. Y finalmente el pasado 10 de febrero recibió a su pequeño Joel, quien ha venido a revolucionar su vida al grado de conmoverla hasta las lágrimas. Tenía razón mi mamá cuando me decía, cuando tengas un hijo me vas a entender. Y sí, me cambió la vida, pero me siento más feliz, más motivada. ¿Estoy más sensible? Siempre he sido muy sensible, sí. Y ahora, pues sí, me levanto, veo a mi bebé, me sonríe y yo con la lagrimita y el ojito reme. Yo no me deprimí, estoy muy feliz. Me vino, mi hijo llegó y vino a traerme una dosis de adrenalina y energía, como una inyección de felicidad. Y bromeó, al ser cuestionada si, como muchas otras mujeres lo han hecho, decidió ingerir su placenta. Me la comí cuando salió así. No lo pensé. Qué mala soy. Fue muy normal, fue todo muy tranquilo, relax. Bueno, yo estaba realmente. La cantante, quien ha vivido en México desde 2007, reveló que ya obtuvo la nacionalidad mexicana. Me han entregado la carta que ya tengo doble nacionalidad. Ya soy mexicana. Sí, soy chilena y mexicana. Todavía no me entrega la carta oficial, me adelanté, pero ya pasé la prueba y todo. Sobre el interés que mostró hace tiempo en realizar una colaboración musical con Cristian Nodal, dijo: pues me encantaría cantar con Cristian, me parece súper talentoso. Hemos platicado de rolas y cosas, pero nunca hemos podido como concretar nada. Con quien sí trabajó fue con Diego Luna, en un cortometraje que por ahora está enlatado. Está ahí, se está guardando, se está llenando polvo bien bonito. Ahí nos quedamos esperando. Sí, la verdad está fuera de mis manos, tiene que ver más con la compañía, pero quedó muy bello. Ojalá algún día me lo pueda robar y lo pueda compartir. Mon arrancará su nueva gira el próximo 22 de junio en el Auditorio Nacional para luego viajar a Morelia, Querétaro, Toluca, Monterrey, Torreón, Guadalajara, Puebla y Veracruz. Y así se inspira antes de subir al escenario. Siempre antes de subirme a un escenario, pongo a Juan Gabriel en Bellas Artes para como inspirarme. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando.